talking about the long, over almost 200-year relationship with Mexico. And we were talking about, I was explaining why Roosevelt and Lincoln were, their portraits were up on the wall. Bueno, señor presidente, un placer tenerlo aquí con usted. Estábamos hablando justamente con el presidente de México de la extensa relación que data de 200 años entre nuestros países y le estaba explicando el porqué del cuadro de Roosevelt y el cuadro de Lincoln aquí en el Salón Ovalle. And the president pointed out that the reason he liked Roosevelt was he initiated the good neighbor policy. Y la razón por la cual el presidente dijo que le gustaba Roosevelt es porque él fue el que inició la política de buen vecino. The best way to start this meeting, I pointed out, was when I became president, and as vice president, I indicated there's no longer good neighbor policy, it's absolutely equal. We're equal countries. Y en realidad, cuando yo era vicepresidente y ahora, durante mi presidencia, siempre dije que no iba a ser la política de buenos vecinos, sino la política de iguales, en pie de igualdad. Mr. President, we no longer use language like our friends from the South. You are an equal, we are equal countries, and that's what I like about you. Y en realidad, señor presidente, ya no usamos expresiones como nuestros amigos del sur, sino que estamos hablando de nuestros pares. Nuestros países están en pie de igualdad. Eso es lo que me gusta. I believe it's a different and emerging relationship that is one born out of mutual respect. Y en realidad es una nueva relación, una relación emergente que se basa en respeto mutuo. Since January, we've taken significant steps and strides to deepen our relationship, including relaunching the high-level economic dialogue and holding a high-level security dialogue, which resulted in a new joint approach to security and a bicentennial framework. Bueno, en realidad, desde enero, nosotros hemos tomado medidas muy importantes para profundizar y solidificar la relación entre ambos países y hemos relanzado el diálogo económico de alto nivel. También llevamos a cabo en la reunión del diálogo de seguridad de alto nivel, lo cual resultó en un enfoque conjunto sobre seguridad y también dentro del marco del bicentenario. Together we're taking on problems, mutual problems that affect our people. Getting the pandemic under control, driving an inclusive economic recovery, and addressing migration. Y en realidad son muchos los temas que vamos a abordar y que también afectan a nuestros pueblos, como por ejemplo el control de la pandemia, tener una recuperación económica inclusiva, y también vamos a abordar el tema de migración. And I know we both are committed to making sure our democracies deliver for our people. Y sé que ambos estamos comprometidos para que la democracia realmente ayude a nuestros pueblos. Democracies in the last 20 years have actually shrunk. There's fewer. En realidad, la democracia en los últimos 20 años se ha visto reducida. Son menos. So, Mr. President, I look forward to talking about how progress here at home on the infrastructure initiative that we've just passed and building back better that hopefully will be passed very shortly here and are made stronger by working with our allies and our partners. It's not just what we're doing here, but working with our allies and our partners makes it even stronger. Bueno, en realidad, señor presidente, nosotros aquí tuvimos un programa muy importante. Acaba de sancionarse una ley de reconstrucción del país en forma mejor y esperamos que esto también se sancione en forma inmediata. Y esto no solamente nos va a permitir tener una reconstrucción sólida en nuestro país, sino que va a ser mucho mejor cuando trabajemos con nuestros socios. As we mark 200 years of diplomatic relations between our countries next year, we'll celebrate both the shared values and family ties that have long united our people and the brighter future that our nations are going to chart together. Y el próximo año se van a celebrar los 200 años de una relación entre ambos países y vamos también a celebrar no solamente los valores compartidos, sino que las relaciones familiares
familiares que han unido a nuestros pueblos durante tanto tiempo y vamos a forjar un futuro promisorio. So, Mr. President, I want to thank you again for your commitment to the U.S.-Mexican relationship, making it even closer, and I'm looking forward to a great discussion. Bueno, señor presidente, muchísimas gracias por el compromiso que usted tiene con la relación entre ambos países y espero que podamos hablar de diferentes temas y establecer una relación mucho más estrecha. Gracias. First of many. La primera de muchas reuniones. Estamos muy satisfechos, agradecidos con esta recepción, el tener este encuentro con el presidente Biden. Antes de que ustedes se hicieran presentes, conversábamos acerca de la importante relación histórica que tuvieron el presidente Lincoln y el presidente Juárez, el mejor presidente de México. Se entendieron y el presidente Lincoln nunca reconoció al emperador Maximiliano, que fue impuesto mediante una invasión a nuestro territorio. Cuando asesinan al presidente Lincoln, lo expresa en un escrito el presidente Juárez, manifestando su dolor. Fue un momento estelar en la historia de nuestros pueblos, de nuestras naciones. Segundo momento tiene que ver, y es algo muy significativo, con el presidente Franklin Delano Roosevelt, que mantuvo una relación de respeto, de amistad con el presidente Lázaro Cárdenas, el mejor presidente del siglo XX. Comentaba con el presidente Biden que el poeta Pablo Neruda le tenía un gran respeto al presidente Roosevelt por sus aportaciones, sus cuatro libertades o derechos: el derecho a la libre manifestación de las ideas, derecho a la libertad de palabra, el derecho a la libertad de creencias, y dos derechos muy fundamentales: el derecho a vivir libres de temores y el derecho a vivir libre de miseria. Por eso Neruda decía que el presidente Roosevelt era el titán de las libertades. Le comentaba yo al presidente Biden que eso mismo deseamos nosotros en esta etapa nueva en las relaciones de México y de Estados Unidos. Y se nos facilita porque, como lo ha expresado el presidente Biden, él quiere que el trato sea respetuoso y entre iguales. Me lo manifestó desde la primera vez que conversamos por teléfono, ya como
presidente de Estados Unidos, me dijo de que no nos iban a ver como patio trasero, cosa que agradecemos. ¿Por qué? De esa manera no necesitamos estar reafirmando nuestros principios de independencia y de soberanía. Agradecemos mucho ese trato respetuoso y vamos a ayudar, vamos a participar para la integración económica de América del Norte y de todo el continente, fortalecer nuestra región ante el avance de otras regiones en el mundo. Integración económica con respeto a nuestra soberanía. Pero tenemos muchas posibilidades de fortalecernos, de estrechar nuestra cooperación en lo económico y seguir actuando de manera conjunta América del Norte. Es muy importante el Tratado de Libre Comercio de Canadá, Estados Unidos, México. Es un instrumento fundamental en estos tiempos. De modo que nos da mucho gusto estar aquí, decirle al presidente Biden también, porque tengo ese compromiso con nuestros paisanos migrantes y los compromisos se cumplen. Hace unos días en Nueva York sostuve que iba a plantear nuestro beneplácito por su iniciativa que envió al Congreso para regularizar la situación migratoria de 11 millones de personas. Nosotros estamos atentos a ese proceso y deseamos que le apoye el Congreso, tanto los legisladores del Partido Demócrata como los legisladores del Partido Republicano. Vamos a darle seguimiento a esa iniciativa que beneficia a millones de migrantes, de mexicanos que viven y trabajan honradamente en Estados Unidos. Es una iniciativa, entre otras cosas, con dimensión social. Es una iniciativa para hacer justicia. Y por eso nos da mucho gusto estar aquí, presidente. A ver si puede. We are very thankful and satisfied with the reception that we have had and having this, to have this encounter with President Biden. Before you were all here, we were talking about the historical relations that President Lincoln and President Juarez had in their time. President Juarez, by the way, was the best president Mexico has ever had. And they understood each other well. President
Lincoln, by the way, never recognized Maximilian, the emperor, el emperador Maximiliano, y impuso una invasión territorial. Cuando Lincoln fue asesinado, él expresó su gran dolor por escrito. Fue un gran momento en nuestra historia de los dos países. La segunda cosa que quiero decir es muy significativa también. Franklin D. Roosevelt, que también mantuvo relaciones con México basadas en el respeto y la amistad cuando Cárdenas estaba ante la administración, él fue el mejor presidente del siglo XX, de ese siglo. Como dijo el poeta Pablo Neruda, que él respetaba la visión de Franklin Delano Roosevelt, basado en la libertad, basado en la manifestación de las ideas, de la expresión, la libertad de religión, y dos libertades muy, muy, muy importantes: la libertad de vivir sin miedo y vivir sin miseria. Por esto el poeta Neruda, Pablo Neruda, consideró al presidente Roosevelt como el titán de las libertades, y es por eso que nosotros vemos con beneplácito esta nueva era de las relaciones México-Estados Unidos, porque como dijo el presidente Biden, él quiere que seamos iguales, sobre un pie de igualdad. La última vez que hablamos por teléfono con el presidente, ya ante la administración, él mencionó que él no quería ser visto como el traspatio de Estados Unidos. Lo agradecemos mucho. No necesitamos reafirmar nuestros principios de independencia y soberanidad. La tenemos y agradecemos el respeto y la integración de Norteamérica como una gran región. Y frente al progreso realizado por otras regiones en el mundo, nuestras economías y nuestras relaciones deben basarse siempre en el respeto de nuestras soberanías. Hay grandes posibilidades ahora de fortalecer la cooperación y las economías, y vamos a seguir actuando conjuntamente como un bloque de Norteamérica. Como ya lo dije, el acuerdo que así ha entrado en vigor es crucial para nuestras relaciones, y es la razón por la que estamos muy felices de estar aquí. También quisiera decirle al presidente Biden, porque hice una promesa y las promesas deben honrarse. La última vez que visité Nueva York, yo prometí que yo iba a manifestar mi agradecimiento en términos de la iniciativa que envió al Congreso con respecto a la situación migratoria de 11 millones de personas. Estamos siguiendo de cerca este proceso y esperamos que el Congreso les dé el apoyo que necesitan a nombre de los dos partidos. Vamos a seguir el desarrollo y ver que esta nueva era nos dé fruto para que los migrantes mexicanos puedan vivir aquí de manera digna y de manera justa. Veo que esto es una dimensión favorable en favor de la justicia. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias.